Mani, Spayumi y Guana. Varias tribus indígenas con diferentes caracteres antropológicos y distintas lenguas poblaban estas tierras en épocas del descubrimiento de los españoles. La región argentina de Cuyo, conformada por las actuales San Juan, Mendoza y San Luis, constituyó en el pasado la provincia de Cuyo del Reino de Chile. El nombre de esta amplia zona no ha sufrido modificaciones en cuanto a su nombre. En ella habitaron una importante población de indígenas sedentarios conocidos con el nombre de huarpes. Muchos historiadores han estudiado a estos aborígenes sin ponerse de acuerdo sobre sus orígenes. Una de las teorías es que el indio cuyano fue autóctono y formó un núcleo, nacionalidad aparte. Los huarpes tenían su asiento en el espacioso valle de Tulum. El escenario de su existencia lo delimitaban las sierras de Sonda, Uyún, Villicún y Piedepalo. Otra zona de arraigo huarpe fueron Bermejo y las lagunas de Guanacache. En cada valle convivían varios grupos, cada uno de ellos con su correspondiente cacique. Es posible que uno de estos, en momentos especiales, tomara la supremacía por sobre los otros. Los huarpes eran de carácter dócil, espíritu industrioso y poco aficionados a la guerra. Tenían verdadera repugnancia por el robo. Su color de piel era de un bronceado más oscuro que la generalidad de los indios americanos. El cabello renegrido y lacio era usado largo y natural. Por lo general, delgados y altos, dóciles y pacíficos. La base de su organización era la familia. El matrimonio se realizaba por compra de la mujer a su familia, efectuándose el pago con bienes o servicios. Se podía tener más de una mujer, siempre y cuando el marido pudiera mantenerla. Esta limitación impedía tener más de una o dos mujeres, salvo a caciques con mayor poderío económico. El hombre se casaba con una mujer perteneciente a otro grupo y ésta se iba a vivir con él. Cada familia estaba constituida por padre, madre y de 2 a 6 hijos como máximo. Los huarpes constituyen la última cultura aborigen que ocupó la región de Cuyo. Su desaparición estuvo ligada directamente con la llegada de los españoles a su territorio. Los huarpes consideraban que el Unuk Huar era una deidad benéfica central y creían que moraba en la cordillera. Los indios como ofrenda le dedicaban maíz, chicha, calabazas y elementos de su diaria supervivencia. Los huarpes veneraban la luna, el lucero del alba, el viento, los ríos, los cerros y especialmente el sol, del que esperaban la salud. Los huarpes creían también en augurios a través de la interpretación de sueños y el canto de las aves. Contabilizaban el tiempo a través de los meses lunares. Los huarpes creyeron que un ser superior, blanco, resplandeciente, en época remota había visitado el país. Este habría enseñado a los aborígenes a cultivar las tierras, les habría inculcado ideas morales, entregado el elemento principal de labranza, semillas, y también les habría prometido algún día volver. Los huarpes cayeron bajo el dominio de los incas del Perú en la segunda mitad del siglo XV. Eran relativamente sedentarios. Construían sus poblaciones a la vera del río y lagunas, o en el faldeo de las montañas o pequeñas lomadas, y solían trasladarlas de un lugar a otro según la estación. Las viviendas fueron de varios tipos. Estas de piedras,
El tramado era tan ajustado que sus paredes tenían una resistencia increíble. Por lo general, estaban dotadas de más de una habitación. Dicen algunos conocedores que imitaban la trama del maíz en el armado de las paredes de piedras. También hacían sus viviendas con paredes de quincha y techos de varas y carrizo. Unas viviendas muy ingeniosas fueron las cuevas semienterradas en el suelo, tapizadas de totora y pajonales, que constituían habitaciones con mayor arraigo. La parte inferior, excavada, era de 1 metro aproximadamente y la superior de algo más de 1.5 metros. Recubierta con pajonales, cañas de carrizo y ramas, a las que les colocaban barro para fijarlas. Este tipo de vivienda albergaba solo una familia. El alimento de los huarpes era balanceado. Su dieta estaba constituida por el avestruz, el guanaco, el quirquincho y el pescado de la zona lagunera. Incluían en su alimentación ciertos granos, verduras, el maíz asado, el choclo, la papa y la calabaza. De la quinoa, cereal americano de granos semejantes al maíz, elaboraban pan, así como de la algarroba, un pan sabroso y nutritivo llamado patay. Tanto el varón como la mujer tenían pulcro recato de sus cuerpos y se cubrían con distintos elementos. Vestían por lo general telas confeccionadas con pelo de animal. También llevaban una manta confeccionada con lana o fibra vegetal, sujetada a la cintura y luego envolvía los hombros con otra manta a la que prendían con alguna espina o algún pincho natural. Posteriormente, es posible que hayan incorporado a sus vestimentas la clásica camiseta andina, hilada con lana fina de guanaco y vicuña, que los cubría del pecho hasta las rodillas. El huarpe, además de agricultor, cazador y pescador, practicaba algunas artesanías y pequeñas industrias. El aborigen sanjuanino sobresalió en la cestería, la alfarería y el tejido. ¿Y cuál de ellos de mejor calidad? Hacían cestas y canastillas de varias formas, todas de junquillo, pero de tejido tan fuerte y apretado que aunque las llenen de agua, esta no sale ni una sola gota. Y como no se quiebran aunque caigan al suelo, duraban mucho tiempo. Se ejercitaban en pulir la piedra con destino a vasijas, flechas y objetos de uso doméstico. Lograban sacarle tanto filo que le servían para rasurar perfectamente. Los huarpes hilaban la lana del guanaco y la vicuña con telas de consistencia muy resistente. Confeccionaban mantas y alfombras. A diferencia de los aborígenes que poblaban la banda chilena, los huarpes eran muy pacíficos. Sujetos a un cacique, estos practicaban varios ritos religiosos, algunos de simple hechicerías. Una ceremonia era la suerte que echaban sobre el agua de los baños de Pismanta, a fin de conocer si un enfermo debía de sanar o morir pronto. Los indios echaban un objeto de valor por donde las aguas revientan a borbotones. Si tal presente se lo traga el baño y se hunde, es señal que sanará, porque el dueño del baño recibió la paga y queda obligado a darle salud. Y si no se hunde o lo echa fuera, el enfermo ha de morir, porque el señor del baño no quiere recibir paga, porque sabe que no ha de poder sanarlo. Cuando los huarpes se van a curar, llevan algún presente, porque creen que allí está un dios que ellos no conocen y que quiere la paga por la salud que da. Eran los huarpes habilidosos en el uso del arco y la flecha, actividad que los padres enseñaban a sus hijos desde pequeños.
los jóvenes también pasaban horas perfeccionándose en el uso de este elemento que solo era para cazar los animales de la zona, como el quirquincho, que formaba parte de su alimentación. De este obtenían la carne que asaban antes de ingerirla. Del guanaco no solo se alimentaban, sino usaban su cuero y piel, y con la lana tejían la mayoría de las telas que vestían. El avestruz brindaba un manjar exquisito y también plumas para adornos. A todo esto nos preguntamos cómo hablaban los huarpes. Su lengua ofrecía una particularidad. En realidad eran dos formas dialectales, el alentiac y el milcayac. La tarea de evangelización de los huarpes exigió a los sacerdotes el aprendizaje de su idioma. Los huarpes desconocieron la escritura. Las inscripciones en la roca, tanto en pasos cordilleranos como en enterratorios, quizá solo fue la actitud de un escéptico artista o algún mensaje que ellos nos quisieron transmitir. La docilidad del pueblo huarpe motivó que se realizara la conquista y el poblamiento de la zona con el fin de poder, bajo visos de legalidad, trasladar naturales a la zona de Chile que carecía de mano de obra nativa por estar rebelados los araucanos. Las primeras y principales ciudades de Cuyo, San Juan de la Frontera y Mendoza pasaron a ser, de este modo, las sostenedoras de las ciudades de Chile, de Santiago y de La Serena. El traslado de los huarpes a Chile fue en tal proporción que motivó que en aproximadamente los 80 años posteriores a las fundaciones se produjera un importante cambio en la distribución espacial en la población indígena de Cuyo. La primera consecuencia fue el despoblamiento de los valles centrales, donde se hallaba la mayor concentración de la población huarpe. Ese es el valle. ¡Vamos! Fue en junio de 1562, un día 13. Para esa época aún este número no significaba mal presagio. Por otra parte, el escribano o el mismísimo Juan Jufré habían olvidado encabezar el acta de la fundación con el nombre de Dios. El sol lentamente se ocultaba tras las montañas y esas sombras largas de los conquistadores pronto desaparecerán con la tarde. Lo cierto es que estaba por pasar algo que ningún libro de historia contará jamás.